puede que le haya vencido o haya tenido un golpe de calor y haya caído al barranco, ¿no? Si ha caído al barranco, si está sin vida, puede estar en el barranco, que nos falta ir ahí. Milton, de 53 años de edad, acudió al santuario de la mamita de Chapi el domingo. Escuchó misa y luego de ello decidió regresar caminando a Arequipa. Desde esa fecha no se sabe nada de él. Hoy la Policía de Alta Montaña, la Policía de Rescate y la Municipalidad han iniciado las labores de búsqueda de Milton. ¡Milton! Lo que tenemos que verificar es desde esta quebrada y la que divide ya en la Y. Ya, ¿no? Entonces vamos hasta abajo. Sí, eso es lo que tenemos que ver. Lo que hemos cubierto ya son de 7 toldos, toda lo que es bajada, y hemos hecho una lomada, dos lomadas, tres lomadas, la que está acá abajo ahorita Chacón, y ahorita estamos atacando acá la cuarta lomada. Pero si está con vida, ha podido agarrar todas las quebradas, ¿no? Entonces por eso que estamos interviniendo todo lo que son quebradas. Tenemos 4 cuadrantes, nos falta 2 cuadrantes hasta llegar a 3 cruces, y con eso descartamos todo lo que es la zona de trayecto desde Escalería hasta 7 toldos, que está limpio. Sí, me dijo, no me indicó 7 toldos nada, me dijo que sí iba a ir a, ¿qué se llama? Hasta, me voy a pie, me dijo. Yo le dije, no, no vas a ir a pie. No le acepté, pero como sabe que no le acepté, él me ha hecho un descuido y se ha ido. Pensé que iba a regresar y ya no volvió a regresar. Lo busqué y no. Entonces agarré un micro y yo me fui pues a casa. Tenía la esperanza, como el domingo toda la peregrinación sube, baja, entonces estará bien, ¿no? Pero el martes ya puse la denuncia porque no apareció. ¡Milton! ¡Milton!